Lo que tenemos ahorita aquí es montado el logo. Debemos de tener cuidado de fijarlo correctamente en el riel para no quebrar los pines que tiene en la parte inferior y los que lo sujetan en la parte superior. También debemos de tener cuidado con los módulos que le vayamos adaptando. Ahí hay unos pines eléctricos que uno debe tener cuidado de no quebrarlos. Hay que sujetarlos correctamente. Acá nosotros le hemos instalado una protección para logo. Entonces ahorita lo que tenemos conectado es solo su alimentación. Entonces vamos a estar utilizando esta fornera para tenerlo a modo de prueba o a modo de falla. O sea, en la realidad en las plantas de trabajo, en la fábrica, las conexiones se hacen acá en su salida y sus entradas, que son acá arriba. Pero acá en el colegio, para que el joven practique más y no dañe los tornillos de sujeción del logo PLC o las entradas o la salida, lo vamos a puentear a esta fornera. Y entonces es aquí donde nosotros vamos a practicar, o el alumno va a estar practicando acá. Entonces, ¿qué tenemos acá? Esta de acá es la alimentación. Y la alimentación viene acá, entra en la protección para que pase por la protección, este disyuntor. Sale del disyuntor y esta de aparte de acá está a la entrada del logo, a L1. Entonces ya lo tenemos aquí en L1 y está puenteado, pues solo para uno, porque solo tenemos un módulo de expansión. Entonces solo está puenteado para el primer módulo. Si hubiesen más, podemos puentear de aquí al siguiente o a la cantidad de módulos de expansión que tengan y que sean compatibles con este modelo de logo, que es el logo un 230 RCE. En el caso de la línea de polo a tierra, sale de acá, una va al logo. Tenemos, y la otra descarga la tenemos conectada a un tornillo que está aquí en la carcasa, está aquí. Entonces lo que vamos a hacer ahora es puentear todas sus entradas. En este caso, este modelo de logo, ya en otro trabajo que hicimos explicamos bien esa parte, pero acá este nos ofrece el mismo logo, nos ofrece 8 entradas más las 4 que tiene el módulo que le hemos añadido. Entonces esas 8 más 4 serían 12. Esas 12 entradas las vamos a puentear a la bornera, por eso aquí ya está numerada. Entonces llegaríamos hasta la número 12.
Después vamos a puentear sus salidas. Bueno, entonces comencemos con las entradas.
entonces aquí ya tenemos al PLC, al logo, ya todo el montaje preparado solo para hacer las pruebas. Cuando hablamos de conexión, hablamos de montaje, tenemos que revisar, bueno, ya hablamos de las cuando hablamos del montaje del logo, cuidado no quebrar los conectores, y en el caso de cada uno de los cables, pues hay que revisar que tenga la tensión de prueba acorde a la fuerza que este va a ejercer, o sea que vaya conectado correctamente, ya que en cada uno de los pernos es una gaveta, o sea que cada conexión de este va en una gaveta y debe de estar conectado correctamente. Si no, pues la flojedad nos va a provocar falla, nos va a provocar recalentamiento, es lo más probable. Entonces aquí ya lo tenemos preparado para que los jóvenes hagan pruebas, conexiones desde aquí y aprendan el uso y manejo del logo PLC. Y bueno, el técnico debe tratar de trabajar con la mayor de estética posible. Acá hemos hecho un trabajo, vamos a decir así, considerablemente bastante estético, hemos trabajado con eso. Vamos a... no, este no es aquí. No, esta no queda. Para probar hemos hecho acá, ya sabemos que la alimentación viene aquí y ya hemos conectado previamente un pequeño cable en donde podamos hacer que le podamos nosotros hacer la conexión, y es este que está acá. Entonces lo vamos por el modelo de logo que tenemos, que es un 230 RCS, lo vamos a conectar a 110. Entonces aquí subimos este disyuntor y ahí tenemos 110. Y como podemos observar, el logo ya encendió. Entonces aquí este breaker ya estaba encendido, no me fijé, porque ahí lo ideal sería que todo esté abajo, como no me fijé en la conexión. Entonces ya lo conectamos allá, ahora subimos acá y como podemos ver, el logo está funcionando correctamente, ya arrancó en modo room. Debido a eso ya podemos ver esto en la pantalla. Entonces vamos a dar que sí. Entonces vamos a hacer un par de programitas para hacer pruebas en los próximos días. Entonces ya lo dejamos para iniciar aquí la configuración y todo lo demás. En otros vídeos vamos a explicar cómo trabajar con esta situación. Entonces hasta aquí llegamos el día de hoy.